regresamos del corte, querida ama de casa, señora bonita, usted que está sentada a través de este televisor, muy pendiente de estas recetas maravillosas aquí en su programa Añada Sazón. Tenemos a la chef Elena, que nos está haciendo el favor de explicarnos paso a pasito, de manera muy lenta, cómo es el proceso de los chiles rellenos en minilla. Claro que sí. Estábamos en los ingredientes. Pusimos vinagre en una olla. Posteriormente, alrededor de un litro de agua. Un litro de agua. Una pizca de sal. Una o pizca lo que tomen mis dedos de sal. Lo voy a agregar al agua. Una pregunta, Elena. ¿La pizca de sal es similar a una cucharadita? No. ¿O no? Es muy relativo, porque por ejemplo, si te das cuenta, yo tengo una manita pequeña. Ajá. Y a lo mejor los 5 gramos que a un hombre agarraría, no, vaya, no es la misma, porque claro, yo tengo los dedos pequeños. Porque entonces, sabes que yo confundo, cuando yo leo una receta, una pizca es algo, digo, bueno, pues hace una mini cucharita y le echo la cucharita. Entonces, por eso te pregunto si es lo mismo echarle la pizca con tus manos a echarle la cucharadita. Entonces ya vimos que no, que hay una diferencia. Sí, claro, imagínate, okay. Ve mis dedos lo que podrían agarrar. Claro, sería como y ve la cucharita, gramos. Claro que sí. Bueno, entonces tengo aproximadamente un litro de agua, voy a agarrar solamente una pizca de sal. Así es. Y vemos que ya está hirviendo, entonces voy a agregar un poquito de piloncillo. Claro que sí. Bueno, te comentaba en el bloque anterior que nuestras abuelitas tenían como muchas maneras de desflemar los chiles. Tenían muchas maneras de desflemar los chiles. La primera era con agua y sal. La segunda era con piloncillo, agua y sal, y la tercera era con vinagre, ¿no? Esa era la manera en la que nosotros podíamos desflemar los Elena, chiles, que no picaran tanto. Desflemar es quitar la semilla dentro del chile, ¿estoy en lo correcto? No, desflemar es quitar el picor, en este caso los chiles, la pungencia del chile, pero también nos referimos a la cebolla, que la cebolla también es desflemarla, es decir, quitarle esa potencia de sabor que tiene la cebolla, la bajamos un poco con el vinagre. Es la parte de afuera. Sí, es bueno. Como realidad, que dice la piel, podríamos no, así llamarle. Piel, si tú cortas una cebolla, vas a ver que empieza a salir como un líquido, ajá, como un jugo, ¿sí? Ajá. Bueno, eso realmente es lo que se va a... Cebolla. Aquí está nuestra cebolla, si se dan cuenta, yo cuando corto la cebolla, aquí va a salir un poco como de juguito. Vamos a tomarla. ¿Sí? Está, va a salir un poquito de jugo, entonces cuando yo la corto, le voy a agregar el vinagre y el vinagre me va a ayudar a que esa cebolla ya no esté tan fuerte, sino que se diluya en el vinagre, que el vinagre haga que se salga todo ese jugo que es muy fuerte y que lo suavice un poco. Perfecto. Bueno, entonces yo tengo ahí, ya con el, ya se disolvió prácticamente, mi piloncillo ya venía rallado, y ahí ya tengo el agua hirviendo. Lo que voy a hacer es que voy a apagar mi fuego, ¿sí? Todavía el agua está hirviendo. Una pregunta, Elena, chef Elena. El piloncillo, ¿cómo lo podemos? ¿Viene en polvo? Bueno, viene en barra, ¿no? ¿Cómo podemos, o la forma más fácil para una ama de casa de hacerlo como está en el utensilio? Tenemos regularmente en casa tenemos rallador. ¿De queso? Sí, del queso. El típico rallador de queso. Regularmente nos venden en claro, es como un, le llaman, es como un rombo, ¿no? Exactamente, y eso nada más lo rayamos. Y lo rayamos. Perfecto. Okay. Bueno, lo que voy a hacer ahora es una técnica que se llama el corte T. El corte T a mí me sirve para poder rellenar mejor mis chiles, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tratar de que el chile no se me ande jugando. Entonces, voy a ver la parte que esté un poco más plana, donde se sienta mejor el chile para que yo no tenga ningún problema en el momento en que lo estoy cortando, ¿no? Entonces, voy a contar a lo mejor medio centímetro del pedúnculo, así se le llama a esta parte del chile, medio centímetro, y voy a hacer una incisión, ¿sí? Casi hasta tocar hasta abajo del chile, ¿sí? Pero no toca. Pero hasta no abajo. Tocarlo. Entonces, ya hice una incisión. Entonces, es como una T. Exactamente, se le llama técnica T. ¿Okay? Técnica T, señora, técnica T. Entonces, si se dan cuenta, yo ya tengo aquí cortado el chile, voy a abrirlo un poco con mis dedos, ¿sí? Para que se termine de despegar lo que tengo del chile, ¿sí? Y con la ayuda de mi cuchillo, voy a retirar. Usted, señora, me va a decir, bueno, es que la chef de seguro, Elena Gamarra, ya tiene mucha experiencia. Para tiene eso, muchos años de experiencia. Para eso voy a ocupar, le voy a pedir, por favor, a mi amigo Luis, que está por ahí, que me pase
un cuchillo de los que utilizamos en la mesa de servicio para enseñarle cómo una ama de casa puede hacerlo de una manera tan sencilla sin complicarse. Perfecto. A tener este cuchillo. Sí, porque sí se ve bastante complicado. Desde tenemos, el tipo de cuchillo. Tenemos un cuchillo. Este, señora, todo lo tenemos en casa. El que tenemos en la casa. Del diario. Simplemente voy a agarrar un poquito mi cuchillo y solamente voy a ir despegando poco a poco el chile sin romperlo, ¿ok? Aquí, por ejemplo, yo ya tengo un poco de fuerza. Lo voy a meter, de este lado lo voy a meter y solamente lo voy a poder empujar un poquitito, ¿sí? Ok. Y entonces ya va a salir el chile, ¿ok? Ay, mira, y sale completo. Y ya no maltraté tanto mi chile. Entonces, lo que voy a hacer nada más para quitarle ese exceso de semilla, que aquí me queda un pedacito, nada más lo voy a sacudir. Ay, ¿me lo prestas, Elena? Claro. Mira, quiero enseñarle, señora ama de casa, señora bonita, cómo el corte T. Es un chile y tiene un corte T y es la forma más fácil de hacerlo. Gracias. Y vea usted, no tiene semilla. Y bueno, Elena, aprovechando ahorita que me prestaste este chile, ¿qué hay de cierto? Me dice mi abuela, me dice mi madre cuando yo cocino, que depende del olor y depende del ardor de tus dedos, es como está el chile de enchiloso. ¿Qué hay de cierto en eso? Pues en realidad... ¿Es un mito? No, en realidad sí. Tenemos en México diferentes tipos de chile y están calculados gracias a la escala Scoville. Que Scoville fue un científico que se dedicó a realizar un experimento conforme al picor de los chiles. Y gracias a eso tenemos un parámetro de pungencia, de picor de chile, okay, que se llama grados Scoville. Y es interesante porque este experimento radica en diluir en pequeñas concentraciones de agua, bueno, pequeños bloques de agua, uh-huh, diluir esa pungencia del chile, ¿no? Y dependiendo de todas las diluciones de ese picor de chile, se crean unidades, ¿no? Okay. Entonces, cada chile tiene ciertas unidades Scoville. Okay. Muchas veces también vemos, eso también es un mito, vemos los chiles y que regularmente tienen como unas rayitas. No sé si usted lo ha visto, ama de casa, que tienen unas como rayitas. Está el chile y tiene, ajá, como unas rayitas. Eso también nos habla de picor en el chile. Ciertamente, o lo olemos y sí huele un poco, sí, picoso. De hecho, sí, mira, de hecho siento, señora, que mis manos están, que las yemas de mis dedos arden, ¿eh? Entonces, yo creo que estos chiles, además, van a saber muy buenos, van a tener un excelente sazón, porque bueno, sí están bastante picositos. Vamos a ir a un corte comercial aquí en su programa Añada Sazón y volvemos muy pronto.